Nosotros lo hemos solicitado ya al gobierno de la provincia, que es el coordinador. Creemos y estamos convencidos que el único camino para la recomposición del salario es mantener la participación de los trabajadores y no decisiones unilaterales que no interpretan la verdadera situación que está pasando con la pérdida del poder adquisitivo. Pero también tenemos muy claro que este es un problema que vivimos los trabajadores municipales, los docentes y todos los trabajadores argentinos. Por eso, defender derechos tan importantes como la paritaria, el sistema previsional, el sistema de salud, es impedir que se aplique un ajuste salvaje como el que está aplicando el gobierno nacional, y que esperemos que este gobierno provincial no se sume a las políticas que se impulsa del gobierno de Macri, ¿no? ¿Bono de fin de año puede ser una salida? No, no, nosotros estamos convencidos que la única salida es la negociación colectiva, porque es un derecho fundamental, de manera que encontrar la solución tiene que ser en el marco de una negociación, y esa negociación es la paritaria. ¿Cree que van por las cajas? ¿Eso es también un reclamo y un miedo de los trabajadores? No nos cabe duda, es un modelo muy claro de ajuste. Va a haber flexibilización laboral a corto plazo. Hay una decisión del gobierno de ajustar los recursos en materia previsional. Se están tomando de una ley vieja para en el año que viene poder volver a hacer ajustes en materia de edad. Yo creo que esto es público. Si los trabajadores no resistimos estas políticas, y el resultado va a ser lo que vivimos en los 90, cosa que no estamos dispuestos a tolerar.